Miren, este es el baño principal. Ahora sí, pasemos al cuarto de abajo, el más grande y el principal. Cuenta con una cama grande y una camita. Su baño era muy grande, contando con bañera, regadera y jacuzzi. Es momento de ver los alrededores de afuera. Esta parte contaba con bancas y vista para la laguna para hacer reuniones. Debo admitir que esta cabaña estaba muy conectada con la naturaleza. Habían desde patos blancos y negros hasta peces, caballos y burros.